Rati, me preguntas y queda claro que tengo que colaborar, pero no hay nada claro, salvo su pelo brillante, cobrizo, en una trenza tirante y larga. Tiemblo porque hace frío en la alcaldía Pedro Chutro del barrio Parque Patricios, y también tiemblo del shock eléctrico que emana su interés en mi concha. Ya estoy sin ropa, pero quiere mirar más adentro. Mira y yo me babeo como un gran danés dopado un 31 de diciembre. No le alcanza con mirar, no me cree. Voy a palparte bien adentro, porque seguro ahí tenés tu falopa de mierda. Y mi concha, enfurecida y también jadeante, decide tragársela entera, con chaleco, cachiporra y todo. Pero la concha no es boluda, enseguida escupe la 9 para afuera. No es lugar para balas. Fíjate bien si encontrás droga ahora, mientras te revoleamos de arriba abajo. Fíjate ahí más fuerte, a ver, más adentro. ¿No ves que no hay nada? Igual te vas a quedar y vas a subir y bajar y terminar de fijarte bien en todos los rincones. Y cuando termines de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, vas a tocarme un poquito más. A ver ese palo que usás para pegar a estudiantes y jubilados. A ver, pasámelo ahí un poco más. No lo siento. Y si probás con la trenza, ahora sí, seguí así y te liberamos. Salí, hola, quiero que estés fuera. Qué pena el uniforme de la reta, todo empapado. ¿Te gustó? ¿Querés probar de vuelta? Capaz ahora encontrás acá bien adentro donde tengo la merca. La razón dominadora califica el misticismo de irracionalismo y lo reprime a balazos. Las revoluciones se hacen en la imprevisibilidad de la práctica histórica, que es cábala del encuentro de las fuerzas irracionales de las masas pobres. La revolución como posesión de alguien que lanza su vida a una idea, es el más alto ánimo del misticismo. Y a mí, que lo que más me calienta en la vida es tirarme entero por ese trampolín, y en lugar de apuntarle a la pileta, reventar con la cara el cemento del borde.